Selene, ¿estás bien? Sí. Déjame ver. Serra, ya estoy bien. Yo me encargo. Selene, ¿por qué no me cuentas? ¿Qué pasó? Serra, ya basta. Deja de hacer preguntas. Selene, tengo mucha curiosidad. Hay demasiada sangre. Déjame poner esto aquí para no manchar la alfombra. Sostén tu mano así. ¿Dijiste no manchar la alfombra? Sí. Hay sangre en todas partes, Selene. ¿Qué pensarán cuando entren aquí? Un médico debe verte esto ahora. Ni siquiera sabemos si necesitas puntos. Deberíamos informar al ama de llaves para que limpie la habitación. Selene, ¿por qué me miras así? No preguntaste si me duele o no. No dijiste, discutiste con tu papá. No te preocupes, estoy aquí a tu lado. Piensas que en la alfombra... Piensas en la limpieza. No te importa lo demás. No seas ridículo, Selene. No hagas esto. Tú... A veces eres demasiado insensible. Ahí me hace dudar. No te comprendo a qué te refieres. No. Déjame ser claro, por favor. Tu insensibilidad y apatía me hacen mucho daño. Me hacen mucho. Me tratas como lo hace mi papá. No digas eso. No quiero a otra persona que sea incapaz de demostrar amor. Ojalá no hubiera sido tan fría. Ojalá pudiera demostrar mi amor. Eres así porque tu hermano murió y tu padre huyó. Olvidaste cómo amar porque temes perder amor. Bebé, te ves cansado otra vez. ¿Qué pasa con tus ojeras? Son negras como la bría. Selene, no quiero preguntar, pero ¿qué le pasó a tu mano? Dime. Cuando llegué, yo también le pregunté. No dijo nada. Oficialmente soy interrogado. Es fácil tratar con las mujeres, Kutlusai. Correcto. Y... ¿dónde está nuestra mamá? No la veo. Está comiendo en su habitación. ¿Se trata de una nueva tendencia? Ella está embarazada, sin embargo... No, perdón. Es cierto, ¿cuándo nacerá nuestro hermano? Todavía no.
Todavía no. Si se trata de un niño, lo nombra como Kutluisan. Y sería genial. Está bien, basta, no empieces. No es mentira, papá. Después de todo, vas a ponerle nombre al niño. Abuela, mira, te estoy diciendo. Si es niña, llamarán a Berrin solo para que te gratifiquen. Yo no lo creo. No cambies de tema y dime, ¿cuándo volverás a esta casa? Mientras esa mujer esté en esta casa, me cuesta volver a casa, abuela. Pensé que se estaban divorciando porque está de vuelta. Mi abuela piensa que está bien de esta manera. ¿Abuela? ¿Qué es lo correcto? Lleva a nuestro hermano en su vientre. Eso es todo. ¿Cómo va todo con Serra? Se acabó, hermano. ¿A qué te refieres? ¿Seguro? Ambos estábamos bastante seguros. No hay necesidad de ello. Entonces, por eso decidió ir a Estados Unidos. Ella tomó la decisión correcta. Selim, tal vez lo hagas. Pero no pierdas el contacto. No, hermana. Esta vez decidí escuchar a mi papá. ¿A qué te refieres con escucharlo? Dijo que no soy lo suficientemente maduro para asumir la responsabilidad. Y tuve que romper con Serra antes de romperle el corazón. Y voy a escucharlo y a mantenerme alejado. Buenos días. Despacio, despacio. Me dieron una paliza. Ah, deberías ver cómo quedó el otro sujeto. ¿Beche te pidió que fueras por mí? Así es. Y se fue al instante, pero... tenía tanto miedo de que algo te pasara. No tengas miedo. Las malas personas siempre salen ilesas. ¿Así que te consideras el villano de esta película? Así es. ¿Me preparaste el desayuno? Sí, así es. Todas tus comidas favoritas están ahí. Birichik, ¿hay algo que no sepas de mí? Déjame pensar. No, nada. Te conozco mejor que a ti mismo, Selim Kutluzai. Vaya, eres presumida. No diría eso. No diría eso. ¿Y cómo lo dirías entonces? Te conozco muy bien. Crecimos juntos. Te amo tanto. Tanto que... a veces me enfado conmigo misma. Me repito, basta, no cedas. Te mereces a alguien que pueda amarte, lo sabes, ¿verdad? No me importa lo que merezca. Me basta con saber lo que quiero. Lo sé. Ahora mismo estás pensando en Serra. Sé que... a ella la quieres y no a mí.
pero ella no me quiere. Me pregunto si no estarás saboteando tu relación con ella y piensas solo eso. Tengo miedo, Virichik. Tengo miedo de herir a Serra. Sé que nos distanciamos cada vez más a medida que conozca mi lado oscuro. Así que prefieres renunciar antes de que sea tarde. Algo así. Si yo estuviera en lugar de Serra, jamás renunciaría a ti. Jamás me rendiría. Haría todo lo posible por salvar nuestra relación. Pero no soy Serra. Como sea. Vamos, levántate. Ya debes desayunar. Recuerdo que una vez te enfadaste con Asena y participaste de 2 peleas consecutivas. Tenía tanto miedo y llamé a Burak y fui por ti. ¿Estás dormido? No importa lo que pase, siempre estaré contigo. Jamás renunciaré a ti. Jamás. Despacio. ¿Por qué no me avisaste que Serra estuvo aquí? Me hubiese levantado al instante. Pero estabas dormido. Diablos, Virichik. Le dije que podía venir a verte, pero le pedí que no hiciera ruido y no quiso hacerlo. Se marchó cuando te traje agua, Selim. Y ahora todo es mi culpa, claro. No puedes hacer que funcione con ella. Jamás lo hará. Me pregunto cuándo vas a entender eso. Hola. ¿Qué te sucedió? Estoy bien, abuela, no te preocupes. ¿Sufriste un accidente? Estoy bien. Pero tienes una cicatriz, niño. Mira a Sam, dile algo. Intenta contarnos. Escuchemos entonces qué sucedió. Quería contarles esto antes de que alguien más lo dijera. ¿Qué cosa? Retomaré mi tratamiento. ¿Qué tratamiento? No me asustes, niño, por favor. Mamá, yo te lo contaré. Ven, siéntate. No hay nada de qué preocuparse. Luego de la muerte de su madre, Selim, le diagnosticaron un desorden de control de ira. Sí, lo recuerdo. A pesar de que la terapia le permitió mejorar en el pasado, ocasionalmente algunas situaciones emocionales disparan esto. ¿No es así? Sí. No ha sido fácil. ¡Ah, mi pobre niño! ¡Mi leoncito! ¿Asena? No te escondas ahí. Acércate, así podrás escuchar. No quise fisgonear, pero... no puedo ignorar lo que escuché.
Lamento lo que te sucede, Selim. Gracias. Así que ese es el motivo de todos esos brotes de ira, ¿verdad? Ojalá lo hubiese sabido. Ishan, no puedo creerlo. Todos estos años, me ocultaste esto. ¿Por qué no me dijiste nada? Era tu esposa. Muchas cosas podrían haber sido diferentes. Mi familia y yo estamos discutiendo un asunto. Vete a tu habitación. Déjanos solos, por favor. ¡Qué hombre tan insensible eres! ¡Eres horrible, Ishan! El muchacho es inocente. Eres tú quien debería ir a terapia. Selim, te acompañaremos hasta el final. Superaste muchos obstáculos. Superaremos esto. Estoy seguro. Quiero volver a casa. No quiero estar solo en Bebek. Me alegro por ti, mi niño. Por supuesto. Este es su hogar, mi niño. Ahora que estamos reunidos, quiero hablarles de algo sumamente importante. Espero que no sea nada malo, abuela. No es malo. Es algo que estuve pensando hace mucho tiempo. Hoy hablé con los abogados y les di las instrucciones necesarias. ¿De qué hablas, abuela? ¿Demandarás a Asena por daños emocionales? Pronto, pero eso no. Ahora he estado yo en pleno uso de mis facultades. Transferiré la administración y las acciones del conglomerado Bozak a ustedes dos, mis dos queridos nietos. ¿A nosotros? ¿A Neil y a mí eso, dices? A ustedes dos, sí. En particular a ti. Quiero que tú lleves adelante el negocio. Me sucederás en el mando. Serás el nuevo jefe. Administrarás las empresas. Con la excepción del Hotel New Palace. ¿Pero por qué, abuela? Porque es una excepción, pues una empresa extranjera está interesada en comprarla. Abuela, ¿cómo puedes vender el hotel? ¿Por qué no? Si venderlo nos ayudará a preservar la unión familiar, que así sea. Solo es un hotel. Entonces, ¿hicieron algo juntos hoy? Ahora que lo menciona, no pudimos. Selim, intentamos visitarte esta mañana, pero estabas dormido. Nos cruzamos con Serra en la puerta y eso lo dijo. Tampoco quisimos molestar. Se encontraron con Serra. Serra te ama mucho, Selim.
Se nota en sus ojos, ¿no es cierto? Absolutamente. Pasarás la noche aquí, ¿verdad? Sí, papá. Pero primero debo ir a Bebek por mi computadora y eso. Iré contigo. No, no hace falta. Puede que vaya a otro sitio primero. No tardaré, no te preocupes. Ok. ¿Qué hay de Serra, niño? ¿Qué opina de tu situación? Nada, abuela. Ella también está confundida por esto. Escucha, estuve... Tus intenciones con ella son serias. ¿Qué quieres decir con Quiero eso? Quiero decir, ¿tienes planes a futuro con ella? Es más que un amor pasajero para ti. Abuela, no sé lo que deparará el futuro para nosotros ni para ella. Lo que quiero decir, me refiero, es que le entregaste tu corazón por completo, o es más que una diversión para ti. No es algo superficial, pero no sé si le entregué mi corazón por completo. De eso todavía no estoy seguro. Entonces... Pues, para ser sincero, mi corazón es una carga pesada. No es fácil de llevar. Temo que Serra sucumba bajo su peso. Bienvenida, cariño. Bienvenida, pequeña. Hola, buenos días. Tu hija ya está en edad de casarse, felicidades. De ninguna manera, ¿qué dices? Tiene que graduarse primero. Bien, bien, buenos días. De nada, hasta luego. ¿Selim? Olvidaste tu teléfono en el auto. Selim, hola. Hola, ¿qué tal? Entra, no te quedes parado en la puerta. Bueno. Vamos, toma asiento. Serra, prepara un poco de té para Selim. Ya vuelvo. No te preocupes, no te morderá. Es la primera vez que nos vemos. Es verdad, así es. ¿También estudias arquitectura? Estudio ingeniería. Este es mi último año. ¿Eh? ¿Qué piensas hacer después de graduarte? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Seguro irás a trabajar en alguna de las empresas familiares? No, todavía no me decido. Serra, planea viajar a Estados Unidos, ¿lo sabes? ¿Te parece apropiado hablar de eso ahora, mamá? ¿Por qué, cariño? ¿Acaso no es cierto? Me refiero a que... Yo en su lugar también iría. Después de todo, la aceptaron en una universidad excelente. Tal vez... Selim y yo podríamos viajar juntos, ¿no crees? Jamás hubiese imaginado que algún día nos sentaríamos juntos en tu balcón y tu madre me vigilaría desde adentro. Nuestro balcón es adictivo. Serra, me alegra que me hayas besado. Porque después de todo lo sucedido, jamás me hubiese atrevido a acercarme a ti. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para mantenerme lejos.
Todo es gracias a Virichik. ¿Qué hizo Virichik? No entiendo. ¿Recuerdas cuando fui a verte a la casa de Bebek? Ese día Virichik me explicó que... cuánto te amaba a pesar de todo. Hizo que me avergonzara de mí misma. Entonces... pensé mucho en el motivo por el cual no podía demostrar mi amor. ¿Encontraste la respuesta, entonces? Sí, la encontré. Me apartaba de ti porque tenía mucho miedo a perderte. Entonces... me dije que debía dejar de mirar atrás y vivir al máximo mi vida. Es verdad. Compromete tu valor en persona. Selim. Burak vive tras tus pasos, ¿eh? No exageres. ¿Acaso no es cierto? Terminaré rompiéndole las piernas. Lo siento, era broma. Barbar, ¿qué sucedió, amigo? ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Estás en el estacionamiento? Estoy en el vecindario, estoy con Serra. De acuerdo. Sí, sí, iré. Quería que Barbar me llame apenas llegue. Me llamó en cuanto estacionó. Nos invitan a cenar. ¿Quieres ir a ver qué sucedió? Y ya lo descubriremos. De acuerdo, le avisaré a mi madre. ¡Suficiente! Cena. Llamó a su propio médico, ¿verdad? Sí, mamá. Subió a revisarla. Me pasó su maldición y se marchó. Maldita idiota. Amor, por favor. ¿Es que acaso ella es nuestro único problema? Creo que merece algo de lástima. Pero hace y dice cosas tales que me hace perder la cabeza. Ese bebé significaba mucho para Asena. Pero no solo por sentimientos maternales. También representaba su ambición. Pero ahora todo es historia. Por eso está tan disgustada. ¿Por qué estás tan seguro? Tal vez ni siquiera había un bebé. Los engañó a todos. Montó una escena diciendo que Neil la empujó y la hizo perderlo. Quiero decir, ¿por qué no? No puede ser. Estaba con ella. Se hizo una ecografía. El bebé estaba allí. Ahí estaba. Fuiste testigo de las cosas que hizo a tus espaldas, pero ¿crees que esto es imposible? No, no podría ir tan lejos. La conozco. Papá, creíste conocerla hasta ahora. Permíteme recordarlo.
cena enfureció a mi abuela al decir tonterías de nuevo. Le encanta armar un lío. Ay, abuela, estábamos hablando de ti. ¿Qué dijeron los abogados? Están trabajando, hijo. Están trabajando y no es nada fácil. Ven, hijo. Se ven terribles. ¿La situación es tan grave? Bastante. Hermano Nur, ¿no dirás nada? ¿Qué puedo decirte? No pudimos saber nada más que lo que dije por teléfono. Los abogados están con el señor Isan. Vale, vayamos y esperemos con mi padre. No, hijo, eso no es posible. Hay prensa ya. Estaremos aquí esperando tranquilos. Los abogados ya están allá arreglando todo. Selim, ¿viste un auto extranjero afuera mientras venías? No, no lo vi, hermana. ¿Por qué? Mi padre dijo que podría venir la prensa. Por eso. ¿Y este quién es? Está llamando por segunda vez. No respondas si no conoces ese número, Honor. ¿Quién sabe? Abuela, vete a dormir ya. Hija mía, ¿estás loca? ¿Por qué me dormiría en tal situación? Que tu padre venga sano y salvo y entonces ya todos nos vamos a la cama a dormir. No, abuela, si la situación fuera tan grave, la policía habría mirado la casa y la oficina entonces. Creo que preguntan el conocimiento de mi padre. Está bien, ese es tu punto de vista. Creo que está bien, podría ser. ¿Hay alguna noticia? No. Está llamando el abogado. Sí, señor Barish. Vale. Vale, estamos esperando. Están afuera. Ah, gracias. Gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Nunca había visto dormir a mi padre hasta esta hora. Tuvo tanto estrés, hijo. El hombre está cansado. Por supuesto que se quedó dormido. Afortunadamente, esto se acabó rápido. No creo que se acabara, cariño. Se reveló la inocencia de Isan, pero eso llevará tiempo. No, hermano Nur, no digas eso. ¿Y si no encontraran el culpable y culparan a mi madre? Lo que atraparon fue solo un peón, Selim. Hijo mío, hablemos de cosas buenas en la mesa, por favor. Buenos días. Buenos días, bebé. Buenos días. ¿Pudiste descansar? Dormí tan profundamente. Por supuesto, cariño. Después de tanto estrés, estabas agotado. Papá, ¿quieres algo especial? Lo haremos. No, no, no. Mi café es suficiente. ¿Quién está llamando tanto desde ayer? Número desconocido. Responde, cariño. Responde, entonces. Discúlpenme. Vale, vale, no sigan mirándome así. No hay nada que temer, los abogados están trabajando. Todo está bien, no se preocupen. Hijo mío, dime de verdad qué está pasando. Uno termina y el otro comienza. Es verdad, ¿dónde está Asena? ¿No la podemos ver? Estará arreglándose de nuevo. Que no venga ya, que se siente allá arriba. Buenos días. Buenos días. Veo que el servicio ni siquiera me preparó.
No me quieren en la mesa. Vale, Asena, basta. Ya déjanos en paz. ¿Esto es en serio? ¿Cuántos días han pasado? Desde que Neil me empujó por las escaleras y me causó de perder a mi bebé. ¿No pensarán nunca qué tipo de personas son? Vale, lo que pasó es muy reciente, pero te pido, no exageres. Neil ya estaba triste lo suficiente, ¿no, hija mía? Después de esa gran crisis de ayer, no queríamos abrir este tema y molestarte más. Ya que el tema está abierto, podemos hablar. ¿Qué tema, mamá? ¿Qué tema sería? Para la señora Berrin, solo el dinero es un tema que importa en esta mesa y en esta familia, no un bebé. Así que debe de haber hecho un plan para deshacerse de mí, ¿no es así, señora Berry? Dígame qué piensa ahora. Ayer fui con mi abuela a la clínica. ¿Qué? Doctora Nazan. Así es. Nazan, la ginecóloga de Asena. Asena, creo que debo disculparme. ¿Ahora al fin lo entiende? Pues verán, he cometido una gran injusticia llamándole actriz común porque usted hizo una actuación como los actores de Oscar. Bravo, bravo para usted. Selim se lo había dicho, pero no podíamos creerlo. Es nuestra culpa. Abuela, estas son palabras que no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Qué pasa? No puedo entender nada. Déjame decirte, papá. Asena perdió a su bebé mucho antes. Fingía estar embarazada con nosotros. ¿De qué estás hablando? ¿Me estás calumniando aquí y ahora para encubrir toda tu culpa por perder a mi bebé? ¿De qué tonterías estás hablando? Eres una mala persona. ¿Es verdad? ¡Claro que no! ¡No están mintiendo! ¡Cooperaron con Nazan! ¿Acaso no lo entiendes? ¿O qué te pasa? ¿Por qué nunca me crees? ¡Respóndeme! ¿Sí o no? ¡Claro que no! ¡Están tratando de separarnos! ¡Deben estar locos! ¡Son malvados! ¿Por qué no puedes verlo, Isan? Empaca tus cosas. ¡Te vas de aquí inmediatamente! ¡Te vas! ¿Les estás creyendo, Ishan? ¡Sal! ¡Sal de aquí! Todos se irán al infierno en algún momento. Estaba totalmente fuera de control. Especialmente cuando escuché lo que le dijo a Serra. Apenas me detuve cuando lo escuché. ¿Y qué dijo? Dijo algo como que la madre de Serra era tu amante. Como si lo que nos hizo no fuera suficiente. Ahora está obsesionada con ellas. ¿No te sorprendiste, padre? ¿No dijiste que no conocías a la madre de Serra antes? ¿Por qué la conozco? Es mi amiga de la secundaria. Sería más correcto si dijera mi amor de la secundaria. Lo sé. Serra me lo contó todo. Oh. Entonces Neil Gunn se lo dijo a Serra. ¿Y por qué me ocultas esto, padre? ¿Qué es lo que pasa?
Porque también me acabo de enterar. Me sorprendió. Pasaron otras cosas y... ¿qué debo hacer? Ya no puedo pensar, hijo. Sí, sí, este es un tema que se puede olvidar. Vale, tienes razón. No puedo decir lo contrario a eso. Además, no eran amigos, sino amantes antes. No exageres, hijo, por favor. Dije que estábamos en la secundaria. ¿Y por qué rompieron? Fui a Estados Unidos para la universidad. Ella se quedó. Era una separación necesaria. Luego conociste y te casaste con mi madre en Estados Unidos. Sí. Mi madre solía decirme que se casaron rápido cuando se embarazó de Neil. ¿O es que dejaste a la señora Nilgun amándole? ¿Y tuviste que casarte con mi madre? Mira, ¿de qué estás hablando ahora? Serra estará muy molesta. Después de que Asena hable, por supuesto. Entonces no sé si estaba molesta o no, pero... le dijo a Asena que no podía entrar y la corrió. Se parece a su madre. Me pregunto si subo y miro a mi abuela. Descanse en su habitación, déjenla descansar. El ritmo de la casa la cansó. No es necesario. Ay, mi pobre abuela. Obtuvo su parte del huracán Asena. Se cansó de la mujer. Es Asena. Su especialidad es destruir todas las vidas que encuentra. Vale, vale, basta ya. No quiero escuchar nada de Asena. Que se mantenga alejada de nosotros, no importa qué pase. No volverá de nuevo, ¿no, papá? Pasará mañana en algún momento a recoger sus cosas. Responderé a eso. ¿Y ahora este? No lo sé. Lleva 2 días muy deprimido y no me dice nada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oh. Buenos días. Buenos días, hermana. Buenos días, hija. Papá, no te has visto tan divertido en mucho tiempo. Pues también tengo derecho a respirar, ¿o no? Solo yo sé del estrés que he pasado durante semanas. Creo que la razón de la alegría de mi padre es ser soltero. ¿Qué dices, Selim? Claro que no. Ya que todos están aquí y están felices, les diré algo. ¿Están listos? ¿Saben que Serra ganó una beca a Estados Unidos y se irá a estudiar? Pues yo también quiero transferir mi registro a Estados Unidos. Fuiste antes y no te gustó, no lo olvides. Sí, fui, pero Serra no estaba conmigo ahí. Selim, te enamoraste mucho de esa chica, ¿no es así? Padre, no quiero dejar mi relación incompleta, como tú en el pasado. ¿Como yo? No quiero arrepentirme como tú. ¿Serra sabe de esto? No, pero lo sabrá. Pues me voy. Nos vemos esta noche, entonces. Nos vemos. Pasa, abuela. Buenas tardes. Bienvenida. Siéntense. Déjame ayudarte, abuela. Por favor. Gracias. De nada. Buenas tardes, nuevamente.
Antes de comenzar la reunión, quería presentarles al señor Selim, el nuevo CEO de la empresa de Bozak. Enhorabuena. Hola. Aunque un año después se haga cargo del negocio, especialmente, lo invité a la reunión para que tuviera la información sobre los asuntos relacionados con el hotel. ¿Podemos empezar? ¿Y qué quieren empezar? ¿Qué están haciendo aquí? Yo ya soy la dueña de este hotel. ¿Qué está haciendo aquí? Señora Asena, New Palace Hotel le debe 8 millones de dólares a la empresa de Bozak. La señora Berrin quiere saber cómo pagaremos esta deuda. ¿Qué? Sí, eso es correcto. ¿Cómo vas a pagar la deuda del hotel? ¿Has pensado en algún método? Queremos saberlo. Por favor, te estamos escuchando. ¿Por qué lo digo? No es mi deuda. ¡Qué familia tan horrible son! Son como una maldición. Solo me están poniendo trampas. ¿Qué significan 8 millones de deudas? ¿No tienen vergüenza? Mira, hay un dicho. No sé si lo sabes. Lo que siembra el viento cosecha la tormenta. Todo esto se debe a lo que has hecho. Por eso, es interesante que me acuses de haberte engañado. ¿Qué hice para merecerlos, eh? Solo luché por tener una vida feliz con un hijo. Hice todo lo que hice por él. No exageras, Asena. Tampoco culpes a mi abuela. Por supuesto que culparía a tu abuela. Tuvimos una vida feliz con tu padre, hasta que ella llegó. Vino y rompió todo. Hizo que nos divorciáramos. Es una mala suegra. Está feliz. Pero estás feliz, por supuesto, pequeño señor, ¿no? Tienes mucha razón. Ah, Asena. Los años que no pasaron con Asena. Pero ¿sabes qué? Hay un dicho. El que ríe último, ríe mejor. Qué bien lo dijeron. No olvides ese dicho, ¿de acuerdo? Recuerda, porque el último que ríe, no honró ríe, señor. Seguramente encontrarán una solución. Seré la última en reír. Sí, la solución es simple, Asena. Nos entregarás el hotel, por supuesto, con la cantidad que determinamos. De lo contrario, con la ejecución, la hipoteca y vas a la cárcel. Tú decides. Abuela, ¿podemos irnos? Vamos. ¿Me darías tu brazo? Por supuesto. Gracias. Buen día.